Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Criptoganancias? Aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores páginas para obtener ganancias con criptomonedas. El día de hoy voy a solicitar un nuevo retiro de la página Mido, de la cual ya había hecho una presentación hace algunos días. Quiero antes de continuar invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campana para que sean notificados de todos los videos que realice. De igual manera, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de Telegram para que puedan estar al tanto de las páginas que están pagando actualmente, las páginas que estoy probando, las páginas que han dejado de pagar y también estoy subiendo pruebas de pago de cada retiro que estoy recibiendo de las páginas. También por medio de este canal estoy realizando sorteos de criptomonedas gratis entre los suscriptores del canal. Así que si no se quieren perder de ningún sorteo ni de las páginas que estamos trabajando, los invito a que se suscriban. El link lo voy a estar dejando en la descripción del video o pueden buscar directamente en Telegram como Criptoganancias Canal. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la página Mido. En la descripción del video y en los comentarios del video voy a estarles dejando el link para que se puedan registrar en la página. Cuando ingresen por medio del link, los va a llevar a esta ventana en donde lo que tenemos que hacer es colocar nuestro nombre de usuario, contraseña, escribimos nuestro correo electrónico, confirmamos la contraseña y escribimos los números que vemos acá en la parte de la derecha. Aceptamos términos y condiciones y le damos clic en este botón para crear nuestra cuenta y de esta forma quedar registrados correctamente en la página. Esta es una página de inversión en criptomonedas. La página está en idioma inglés, así que si queremos cambiarla a idioma español, podemos dirigirnos a este símbolo de la derecha. Aquí vemos las últimas noticias de la página y acá vemos este símbolo de la bandera, donde podemos cambiar a idioma español. En la portada de la página tenemos los precios actualizados de las principales criptomonedas, tenemos información acerca de la página, ellos trabajan con las últimas tecnologías para invertir en el campo de las criptomonedas. En la parte de abajo tenemos un mapa conceptual donde nos muestran cómo invierten los recursos que ingresan en la compañía. Y en la parte de abajo tenemos las últimas noticias de la empresa y más abajo tenemos las redes sociales donde los podemos encontrar: Facebook, Instagram, Telegram, YouTube o Twitter. En estos momentos voy a ingresar en mi cuenta personal para mostrarles el funcionamiento de la página. Bueno, amigos y amigas, este sería el panel de control o tablero principal de la página. Ellos están trabajando actualmente con cuatro criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Tether TRC20. Acá podemos ver los saldos que tengamos disponibles en la página. Como pueden ver, yo tengo un saldo en Tether TRC20 de 87.3 Tether que voy a estar solicitando retirar inmediatamente para verificar si la página continúa pagando. Así que me voy a dirigir a la pestaña de retirar. Desde acá nosotros podemos solicitar los retiros de nuestras ganancias habiendo previamente colocado nuestras direcciones de billetera aquí en configuración. Cuando las hayamos colocado, entonces podemos seleccionar la criptomoneda en la cual tengamos saldo y vayamos a retirar. En este caso selecciono Tether TRC20 donde tengo 87.3 Tether. Coloco la cantidad en esta casilla, teniendo en cuenta que el mínimo de retiro es de 10 Tether, y le doy clic en retirar. Aquí me aparece un mensaje que me informa que el retiro ha sido aceptado y que espere la confirmación del administrador. Si me dirijo acá en la izquierda a flujo de caja, acá pueden ver ustedes el historial de sus transacciones y como pueden ver ustedes aparece el retiro solicitado en modo de espera, así que siendo las 6 y 19 horas de la tarde aquí en Colombia del martes 21 de septiembre, voy a pausar el video mientras el retiro es procesado. Bueno, amigos y amigas, el retiro en estos momentos ya ha sido procesado. Como pueden ver ustedes, ya aparece el ID de la transacción de Tether y aquí aparece como aprobado.
y si me dirijo a mi correo electrónico, aquí aparece la confirmación de Binance, donde me informan que a las 2 y 34 horas de la mañana recibí los 87.3 Tether en mi cuenta de Binance. Quiere decir que el retiro se tardó alrededor de 8 horas en llegar a mi billetera. Así que Mido Finance es una página que está pagando correctamente. Acá ya aparecen las ganancias que he obtenido el día de hoy, 11 y 5 Tether. Si nosotros queremos invertir en la página, lo que debemos hacer es ingresar acá en reposición y desde aquí nosotros podemos realizar los depósitos en las cuatro criptomonedas disponibles: Bitcoin, Ethereum, Litecoin o Tether. Acá en la parte de abajo aparecen los mínimos de depósito que podemos realizar. Acá seleccionaríamos la criptomoneda, por ejemplo dólares de Tether, cuya cantidad mínima de depósito es 10. Acá colocamos la cantidad que vayamos a depositar y le damos clic en el botón de reposición para que nos muestren la dirección de Tether a donde debemos enviar la inversión. Posteriormente, cuando hayamos depositado saldo en la página, podemos pasar acá a la pestaña de depósito. Seleccionamos la moneda en la cual tengamos saldo, por ejemplo dólares de Tether, y aquí aparecen los distintos planes de inversión. En el primer plan, que se llama Crypto Trading, vamos a estar obteniendo un 0.7% de ganancia diaria durante 7 días laborales, de lunes a viernes, y al cumplir los 7 días ellos nos van a estar devolviendo nuestra inversión. Aquí tenemos los mínimos de inversión para este plan y los máximos. De igual forma, si nosotros queremos depositar una cantidad mayor, podemos hacerlo en los demás planes, en donde van a ir aumentando la cantidad de ganancia diaria, así como el ciclo del contrato. Por ejemplo, en este plan el ciclo duraría 37 días y nos devolverían nuestra inversión inicial al finalizar el contrato. Los mínimos de inversión van a ir aumentando y en este tipo de plan podemos obtener hasta un 2 a 2.2% de ganancia diaria si vamos a realizar una inversión mayor. El segundo tipo de contratos lo tenemos acá en DeFi Area. En este tipo de contrato vamos a estar obteniendo desde un 2.3% hasta un 4.3% de ganancia diaria. También en estos planes nos devuelven nuestra inversión inicial. El último tipo de contrato lo pueden ver ustedes acá. Vamos a estar obteniendo un 2% de ganancia diaria. Esta sería la cantidad mínima para poder acceder a este plan, que tendría una duración de 11 días y en la cual vamos a obtener un 22% de ganancia diaria al finalizar el plan. Si por ejemplo nosotros queremos invertir en este plan, entonces lo seleccionamos y acá en la parte de abajo, si tenemos el saldo suficiente en la cuenta, lo colocamos en esta casilla, le damos clic aquí en Make Deposit para iniciar nuestro plan de inversión. Bueno, amigos y amigas, esta es la página que quería compartir con ustedes el día de hoy. Una página muy interesante para realizar inversiones en criptomonedas, que está pagando correctamente y que lleva pocos días en funcionamiento. Cada vez que vaya a estar realizando retiros, voy a estarles notificando por medio del canal de Telegram y por medio de videos que voy a estar subiendo al canal, así que no olviden suscribirse y activar la campana para que sean notificados de estas actualizaciones. También voy a estar subiendo más pruebas de pago de las páginas que ya venimos trabajando en el canal. Si les gustó el video, les pido el favor que me regalen un like. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.